Pues nosotros felices, contentos, porque ya estamos nuevamente en una emisión más de su programa Arriba Corazones. Recuerde que estamos transmitiendo por medio de Megacanal en Megacable desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde para que todo mundo comience a participar, a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Jorge, ¿cómo estás, muñeco? Nuestro nutriólogo. Muy bien, Ceci, muy contento. Y como bien lo mencionas, toda la gente ya desde este momento a conectarse, a compartir, a estar con toda la gente compartiendo que estamos vivos, que estamos un día más, jueves, precioso este día que amaneció el día de hoy. Y qué mejor manera de iniciar que con Arriba Corazones, el mejor programa de revistas. Sabes que tenemos todo para ti, tenemos entrevistas especiales, tenemos una sección de cocina increíble con el chef el día de hoy y tenemos miles de cosas preparadas para ti. No te lo pierdas y síguenos todo el tiempo. Estamos en Arriba Corazones. ¡Bravo! Muy buenos días a toda tu amable audiencia. Bueno, pues entonces estamos en una sección muy buena, muy apetitosa y sobre todo, ¿saben qué? Hay que estar bien y comer muy bien y comer sano porque recuerde que tu alimento sea tu medicamento, es una de las máximas que hay y sobre todo el alimento al nivel espiritual. A nivel mental, que deben de ser puras cosas positivas, solamente positivas y únicamente positivas. Así que es todo positivo. Y recuerden, vamos a tener, ¿qué crees? ¿Qué? ¡El tazón de cuarzo! ¡Bravo! ¿Y qué más? Las runas. Las plantas protectoras. ¿Cuáles son las plantas que en este año debemos de tener tanto en la oficina, en la casa, en la empresa, donde sea, verdad, doctora? ¿Verdad? Claro que sí, y para el dinero. Exactamente. Les voy a dar unos tips muy bonitos y muy bellos. Por para si que ustedes los le quieren preguntar algo a la doctora de alguna planta que tienen en casa, que dónde la tienen que poner, que si es planta protectora o que si la quitamos, que algo de lo que quiera de las plantas, llame inmediatamente aquí al 3330-1106 y 17-400-906. También prepárese para el tazón de cuarzo porque estamos a principios del mes de febrero, que eso es muy importante. Además, está nuestro nutriólogo de cabecera. Recuerden, si ustedes quieren preguntarle algo en especial dentro de la nutrición o en un momento dado las personas con diabetes, en fin, también te marquen, ¿no? Claro que sí, Ceci, que nos marquen, que nos dejen su mensajito. ¿Cuál es la duda que tienen? ¿Qué es lo que quieren saber respecto a nutrición, alimentación? O si quieres algo en cuanto a educación en diabetes, estoy aquí todo el día para ti. Aprovechanos que estamos acá. Aprovecha también a la doctora Berta y empiecen a marcar, a mandar mensajitos si tienes alguna duda de lo que sea, estamos aquí para servirte. Así es, Ángel, nuestro chef. ¿Cómo está mi Ángel? Muy bien, muchas gracias. Mi Angelito, a ver, dígame, ¿qué vamos a cocinar hoy? Vamos a hacer un desayuno sorpresa de San Valentín. No me diga. Así es. Dedicado para esos caballeros que quieren sorprender a la novia, a la esposa, algo muy simple, pero rico. Y un desayuno así mañanero, te traje tu desayuno, padrísimo. Exacto. En fin, bueno, pues acuérdese que vamos a tener este desayuno, ¿sí? El hombre va a llevarle a la mujer el desayuno. ¡Wow! ¡Qué emoción! Así es. Querido Isaac, ya sabes, me vas a llevar uno bien sabroso, ¿eh? Fíjate bien. Tiene que hacerlo, doctora Berta. Y bueno, pues vamos a felicitar hoy a todo nuestro hermoso público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. Si usted está celebrando su cumpleaños, aniversario, lo que quiera, ¿verdad, Jorge? Claro. Pues felicidades a todo nuestro hermoso público, el santo de los Ricardo. ¡Felicidades! El doctor Ricardo Quiñones, le mandamos saludar, muchas felicidades. Y a usted que cumple años también, vámonos al significado del nombre. Adelante con él. ¡Bravo! Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Ricardo, significado, el rey que tiene gran fortaleza, de origen germano. Características, es noble, constante, reflexivo y de una gran voluntad. Le da gran importancia a su familia y sabe escuchar a los demás. Amor, es de sentimientos verdaderos. Muchas felicidades a todos los Ricardos, que se la pasen muy, pero muy bien. Y bueno, vámonos a esta frase, porque toda la semana hemos tenido frases muy bonitas con muy buen mensaje, doctora Berta. Entonces, vámonos a esta frase. Adelante, señor productor. La frase del día. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Séneca.
frase que es muy buena. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Cierto o no es cierto, Ángel? Muy cierto. ¿Cuántas veces no hacemos otras cosas, estamos pensando en otras cosas y se nos va el tiempo? ¿Sí? Cuando menos pensamos ya, se hizo tarde para todo. Así es. Muy tarde, la gente pierde tiempo y qué es lo que está pasando, en fin, y que tengo que ir a comprar unas cosas, se la pasan platicando. Yo veo mucha gente, por ejemplo, que están haciendo ejercicio, se paran, que ya llega la comadre y se la pasan 15, 20 minutos platicando, ya nomás hacen 5 minutos de ejercicio, ya me voy porque se me hizo tarde. Y se avienta la media hora de espejo también, Ceci. No, ándale. Sí, y aparte, no, pues el alimento del chisme, ¿eh? Y una de las cosas más importantes de esta frase, fíjense muy bien, ¿cuántos chicos y chicas se entretienen, y adultos también, en el Facebook? ¡Ay, qué barbaridad! Si ustedes tomaran el tiempo en donde se están intercambiando todo el montón del Face, imagínate nomás, bastante. Y perdemos mucho tiempo en Internet. Así también. Es, eso también en el Internet. El Internet, recuerden que es para información, para buscar, no para estar en ver todo el montón de chismes que hay en el Internet, ¿verdad? Bueno, un aplauso, un aplauso del día. Algo rico y sabroso, un desayuno para el 14 de febrero, un desayuno sorpresa. Un desayuno sorpresa, así es. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué tipo de desayuno vamos a hacer, chef? Es muy sencillo, Ceci. Vamos a preparar, vamos a necesitar lo que es pan de caja. Pan de caja. Así es, vamos a necesitar un huevo. Vamos a necesitar un pico de gallo. Este pico de gallo está a base de jitomate, cebolla y cilantro. Le vamos a poner un poquito de sal y pimienta. Perfecto. Y de guarnición vamos a poner una rica ensalada con champiñones, zanahoria y pimiento y un poquito de pepino. ¿Sale? Si se checan, estos ingredientes son muy fáciles de tenerlos en la casa. Están ahí, ya listos. Entonces la idea es de que el marido, el novio, como trabaja y no tiene tiempo de hacer compras, no se puede quedar con excusa de tener un buen presente para la novia. El pan, ¿no?, de caja puede ser blanco, integral, como les guste, como, ¿no?, como nos guste, centeno. También el centeno luce muchísimo también, con lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a necesitar un cortador de galleta en forma de corazón. Sí. Si no lo tenemos, si es circular, yo lo que hice fue nada más hacerle el borde y se hizo la forma de corazón. Vamos a cortar lo que viene siendo el pan. Perfecto, muy bien. Cortamos, lo vamos a hacer súper fácil, ¿ya vieron? Entonces vamos a cortar corazones. Así es como ándale, es. Ándale, muy bien. Y en nuestra cacerola vamos a tener, a ponerle un poquito de mantequilla. Mantequilla, no margarina. Mantequilla. Sí, siempre. Lo vamos a poner de este lado, que va a ser el frente de nuestro platillo. En lo que se dora vamos a hacer el huevo, ¿va? Llevamos el pan de caja. Vamos a hacer el corazón totalmente. Así es. Ponemos el pan ya en la sartén con mantequilla. A ver, dime qué tan importante es utilizar mejor mantequilla que margarina. La mantequilla, Ceci, viene de la leche y es precisamente es un alimento de origen animal, es grasa animal. A diferencia de la margarina, que es una grasa vegetal, tiene un proceso que se llama hidrolización. Entonces, en este proceso, cuando nosotros vemos las famosas grasas trans que nos dicen, es esto precisamente, una grasa líquida la van a convertir en sólido. Entonces, siempre preferir mantequilla, es lo mejor. Perfecto. Que podemos hacer. A ver, ya tenemos el huevo, ya lo mezclamos, ¿qué más prosigue? Vamos a agregar lo que es nuestro pico de gallo. En esta receta es súper sencilla, el esposo no tiene excusa de sorprender a la novia. Estoy viendo qué rico va a quedar este desayuno sorpresa. Con pan de caja, huevo, jitomate, cebolla y cilantro, que es el pico de gallo. Así es. Sí, perfecto. No, y le podemos agregar un chilito verde, un serrano. Bueno, ya tenemos nuestra mezcla, vamos a checar nuestro pan. Todavía le falta un poquitito, pero ahí va. Esta receta es muy simple. Con los sobrantes que vamos a tener de corazón, vamos a hacer unos pequeños crotones en forma de corazón. Le podemos agregar sal de ajo y con eso. Aquí, a ver, aquí están los crotones ya también, lo que vamos a retirar del pan. Así es. Con el molde de corazón, en nuestro pan de caja, quedan estos corazones.
y vamos a hacer crotones de corazón. Oiga, se ven padres, ¿no? Para una ensaladita estaría bien. Rico. Ahí están, sí, los crotones, ricos y sabrosos. Sí, es una muy buena idea, muy sencillo, y va a quedar bien con la esposa, la novia. Perfecto. Así es. Ya después de ahí, entonces, ponemos nuestro pan de caja ya listo y preparado con la forma de corazón, mezclamos nuestro blanquillo. ¿Y qué más vamos a hacer, chef? Vamos a ir partiendo nuestros vegetales para nuestra ensalada. Ahí me gusta mucho usar el pepino en rodajas, muy, muy delgaditas. Ándele, muy bien. Parejitas. ¿El pepino qué tiene? Nada más pura agua. Y aparte tiene vitaminas, ¿vale? Ceci. ¿Tiene vitaminas? Si nos lo comemos así con cáscara, nos aporta también muchísima fibra. La fibra. Entonces, eso es bien importante, porque luego la gente se queja del estreñimiento y que no sé cuánto, pero empezamos a preguntar y no come nada de verdura. Exactamente. Entonces, si empezamos a comer un poquito de esto de pepino, un pepino en el tiempo de comida que tú elijas comértelo, te aporta un montón de fibra. Entonces, es buenísimo. Aparte, es súper fresco y es muy, muy rico. Muy rico y para todo la temporada, ¿no? Todo el año tenemos pepinos. Así. Chile morrón. Vamos a utilizar chile morrón, lo vamos a pegar en pequeñas tiritas. También tenemos aquí zanahoria, con el puro pelador hicimos este corte, ¿sale? Vamos a utilizar también champiñón. Les voy a dar un tip para cómo limpiar el champiñón. Era lo que le iba a preguntar, ¿cómo limpio el champiñón? Porque es un relajo el champiñón. Sí, y ahorita lo tenemos un poquito, mucha gente... Tontamente lo hacemos y le ponemos agua y desinfectante y no es así. No es así. El champiñón es un producto, casi el 99% es agua, entonces si lo ponemos en agua lo que vamos a hacer es... Lo vamos a deshidratarlo. Saturar de agua. Exactamente. Uh-huh. Entonces vamos a agarrar un pedacito de la orilla, lo vamos a jalar y le empezamos a quitar la cáscara. Como para pelarlos nada más. Ah, exactamente. Okay. Entonces vamos a pelar el champiñón en vez de lavarlo o desinfectarlo. Así es. ¿Sí? Sí, claro. Y ve qué bonito, le da otra presencia, más bonito y súper fácil. Sí, porque si lo lavas, entonces te queda así como que parece... Absorbe toda el agua, aparte es como todo el agua, ándale. Y luego lo cocinas y queda como aplastado, así como tortilla, totalmente. Sí. Ahora sí vamos a utilizar nuestro huevo que preparamos. Chequen esto, va a estar riquísimo. Vamos a hacer la forma de corazón. Y así es como vamos a estar haciendo nuestro platillo. Fíjate qué padre, Y qué sencillo. O sea, dentro sencillo. Del corazón te agregas toda la mezcla. Así es. Bueno, en esta ocasión lo vamos a tapar para que el huevo que queda por la parte de arriba no se va a freír, pero se va a cocer como si fuera tipo baño María. Y así lo vamos a dejar un rato hasta que nuestra preparación quede de esta manera. Okay. Quede de esta manera. Así Perfecto. Es. Mientras vamos a ir poniendo nuestra ensaladita en el plato. O sea, vamos a hacer este desayuno de San Valentín sorpresa, muy diferente en la manera en que comemos nosotros nuestro pan de caja, ya sea integral, blanco o de linaza, como dice Ángel. Pero fíjense, dentro de este pan lleva huevo, jitomate, cebolla, todos los ingredientes que puede ser. Entonces, sí es un desayuno completo. Es un desayuno saludable, Ceci. Completamente, porque tenemos verdura, tenemos cereales, a lo mejor podríamos acompañarlo, no sé, yo que sí me gustan las comidas un poquito más fuertes. No sé, se me antojaría ponerle pesadas. Como un poquito de queso, una rebanada de panela asada, estaría bien para acompañarlo. Pero hagan en cuenta que es un desayuno sorpresa, pero light. Sí. Así, para que no me digan, no lo quiero. Exactamente. ¿Verdad, chef? Sí, así la esposa, antes de irse al gimnasio, que tome su ensaladita con unos ricos panecitos de caja. Y el crotonete. Así es, vamos a poner el crotón de corazón. Rico. Y aparte se va a ir contentísimo porque va a decir, mi esposo es súper romántico, bien detallista. Y un gran chef. Y un gran chef, así es. Bueno, vamos a colocar este que tenemos ya acá en nuestro plato. Ándale. ¿Cómo vemos que se está cociendo el huevo? Sí. Si vemos que se está tardando, lo ponemos en el centro de nuestra cacerola y utilizamos un poquito de agua para aumentar lo que viene siendo la humedad en nuestro sartén. Y lo tapamos. Ahí está. Ok.
Vamos a dejar así un buen rato hasta que el agua se consuma casi por completo y nuestro huevo va a estar listo, como lo tenemos aquí. A ver, entonces aquí ya está el desayuno de San Valentín sorpresa. Te lo acerco para acá, para que lo admire nuestro público. ¿Cuánto me sale este desayuno? Uy, pues si tenemos todo en casa, nada. Y si nos hace falta que el pan o algo, como unos 50 pesos más o menos. ¿Como 50 pesos? Sí, así es. Bueno, porque voy a comprar el pan de caja completo. Exactamente. Pero si tengo todos los ingredientes, pues ya no le hago nada. Exacto. Solamente comprar los champiñones, porque el champiñón no te dura mucho en el refrigerador, ¿verdad, Ángel? No, no dura mucho. Lo tenemos que tener muy bien tapado y tratar de sacarle lo más que podamos de aire en donde lo tengamos para que no se oxide tan pronto. Yo en esta ocasión, por ejemplo, mi champiñón ya se estaba un poquito oxidando. Sí. Y lo que hicimos fue pues limpiarlo bien con una servilletita y le vamos a quitar la cascarita. A ver, lo voy a pelar el champiñón y ya no lo voy a lavar. No, ya no lo vamos a lavar. Este para que nada. Ya está un poquito oxidado, nada más con una servilletita le limpiamos lo que es lo dañado. Uh-huh. Y como te repito, le volvemos a quitar la cascarita. Este ya no lo tiene y ya queda un poquito más pulidito. Uh-huh. Como los que a ver, ahí tenemos acá. Otro. Este ya está peladito ya totalmente. Sí. Y ya proseguimos a cocinarlo o a comerlo crudo. ¿Es bueno ingerir el champiñón crudo? Sí, sí, sí. ¿Nutriólogo? Sí, completamente. Lo importante que es comer las verduras. Hay verduras que si no, digo, no sé, un chayote y de verdad sabe rico, Ceci. Ay. Como una botana, a lo mejor picadito nada más con limón y un poquito de chile en polvo, podría ser. Pero hay verduras que no nos las vamos a comer crudas, ¿ok? No. Pero el champiñón es uno de ellos, no pierde sus propiedades y al contrario las absorbemos y las aprovechamos súper bien. Vamos a ver cómo está avanzando nuestro huevo, ¿ya vieron? ¿Cómo se está cocinando? Ya está ahí más. Si cocinito. Nuestro pan estuviera un poquito más doradito, obviamente, se luce. Entonces, si, como dice Ceci, que el pan de centeno luciría genial. Sí, a mí me encanta oscurito. El pan de centeno o el pan integral. Así. El blanco no le hallo mucho sabor, pero me encanta el pan así, como que sientes que estás comiendo algo más nutritivo, ¿no? Así es. Y buenísimo para el estómago, la digestión. Sobre todo, chef. Sí, así es. Pues fíjense bien, este desayuno aproximadamente 50 pesos es lo que va a gastar, lo que le va a subir al marido, a la esposa. Un desayuno sorpresa de San Valentín, padrísimo, con todos sus ingredientes completísimos y muy sabroso, sobre todo. Muy sabroso, exacto. No, pues está muy bien, chef. Esto es bien importante que se comuniquen con usted, cualquier evento, cualquier duda que tengan su público, le pueden llamar. Así es, y un saludo muy fuerte a la persona que dio esta idea. Es un televidente que siempre nos sigue, se llama Eri. Y fue el que me mandó el mensajito y por favor quiero sorprender a mi pareja. Muy bien. Pero no sé cocinar, pero quiero sorprenderla con desayuno, así es de que aquí lo tengo. Aquí está el desayuno sorpresa de San Valentín. Qué rico, sabroso, nutritivo sobre todo, Ángel. Así es. ¿Sí? Sí. Pues muchísimas gracias, Ángel. Felicidades. Miren qué bonito desayuno. No se perdió nada, no se desperdició nada. El crotón de corazón con la ensalada, le ponemos ahí un aderezo, ¿verdad? Un aderezo de yogur sería buenísimo. ¿De yogur? Sí, sí, sí. ¿De sencillito. ¿Qué? De yogur ácido, ¿no? Sí, ácido. Sí, sí, muy sí, rico. Sí. Muy rico, sobre sabroso. Todo. Gracias, fíjate, Ángel. No, dígame. ¿Sabes qué? Yo creo que vale unos 15 pesos ese platillo, porque contando todo y descontando todos los panes y todo lo que vale el pepino, lo que vale... Nomás ocupamos un champiñón. Yo le calculo 15 pesos. 15 pesos. Y me voy muy grande, ¿eh? Bueno, sí. Para usted 15 pesos, doctora Berta, porque el pan está caro. No, pero son una, dos, tres rebanadas. ¿A cómo te sale cada rebanada? Ah, bueno, si sacas, si compras el pan y sacas tus rebanadas, aproximadamente eso, ¿verdad, Ángel? Sí, 15 más pesos, menos, sí. Más o menos. De hecho, un blanquillo es como para tres... panecitos, para rellenar tres panes, entonces vamos a necesitar para dos personas, dos blanquillos y seis rebanadas de pan. Y listo, ya y estará listo. Aquel panecito. Ya casi está, mira. Ya está listo. Listo. Véanlo nada más, qué bonito, para que vean cómo sube totalmente el blanquillo dentro del corazón. Y listo. Sí. Porque lo pueden dar o muy dorado, o blandito, depende de cómo les guste comerse el pan también, ¿verdad? Exactamente. Que eso es bien importante. Que entre más doradito con el huevo, sabe delicioso. Sabe más rico. Perfecto. Ay, sí, pues muchísimas gracias, Ángel. Nos vemos para la próxima. Gracias. Con esto nos vamos a ir a unos mensajes, les recuerdo.
prepárese porque la doctora Berta va a tener, después de que regresemos de este corte, tenemos para ustedes el tazón de cuarzo. Prepárese, alístese para recibir toda la energía positiva. Vámonos a esto, adelante. Ciudad Obregón es un destino por descubrir. Me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre. Me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Hostalia Hotel, Expo and Business Class, para el ejecutivo de hoy. Calidad, tradición y excelente confort. Contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios. Hostalia Hotel, Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque. Reserve 3880-7250. Hostaliahotel.com. ¿Sabías que? ¿Sabías que en Italia y en Inglaterra, durante la noche de San Valentín, las mujeres solteras se despiertan antes del amanecer? Se colocan frente a la ventana y esperan a que pase un hombre. El primero que aparezca a su vista será su esposo durante ese año. Celebra el mes del amor con Arriba Corazones. Bueno, regresamos. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que comience a participar con nosotros aquí en Arriba Corazones. Les recuerdo también que estamos en redes sociales transmitiendo en vivo para todos ustedes. Acuérdese, tiene que participar con nosotros tanto en WhatsApp, en nuestra multilínea, en Facebook Live. También pueden empezar a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. La doctora Berta, ahorita en estos momentos nos vamos a ir al tazón de cuarzo. Después de ahí vamos a platicar de las plantas protectoras. Y si tienen alguna pregunta que hacernos acerca de las runas, bueno, pues participen también aquí al 3330-1106 y 17400-906. Doctora Berta, nos vamos con usted, ya está listo Jorge también, para que nos explique qué es el tazón de cuarzo y cómo debemos de recibir la energía de este tazón. Adelante, doctora. Claro que sí. El tazón de cuarzo está fundido a 1500 grados centígrados y es una energía que se transmite por medio del sonido. Se llama sonoterapia. Quiere decir que este sonido hace que cambien las vibraciones negativas en vibraciones positivas. Quiere decir que abarca alrededor de 750 metros a la redonda el sonido del cuarzo. Cuando se toca este cuarzo da un sonido de om. Om quiere decir así sea. Esto, imagínense la magia que hay en cuanto a la difusión de este sonido en todas las personas que nos están viendo y escuchando o en todas las redes sociales. Se va a amplificar en todo alrededor de su casa, 750 metros más o menos aproximadamente. Eso hace que haya un cambio de energías negativas en energías positivas. Lo mismo también en su cuerpo. Esa vibración que entra dentro de su ser va a equilibrar nuestro cuerpo. Quiere decir que se alinean los chakras. Si tiene un problema de enfermedad o tiene un problema de depresión o angustia o cualquier tipo de sentimiento negativo, pensamiento negativo,
automáticamente empieza a dilucidar esa situación y empieza a florecer lo positivo en usted. Para poder recibir lo del tazón de cuarzo, es necesario que usted ponga sobre el monitor de su pantalla o de su computadora la mano izquierda y la mano derecha. Recuerden que esta es para recibir la izquierda y la mano derecha es para dar. La mano izquierda recibe todo el sonido y hace que pase en todo nuestro cuerpo en una forma circular, activando toda nuestra energía positiva. Y la mano derecha la vamos a guiar porque entra, hace el ciclo y sale por la mano derecha y ustedes van a activar con un movimiento circular con las manecillas del reloj desde su cabeza hasta donde alcance. O bien, dirigir esa energía de su mano derecha, de lo que reciben del sonido del tazón de cuarzo, algún familiar, nomás lo ponen en el pensamiento, en una foto, a una mascota o lo que quieran hacer ustedes con esta energía, a quién se la quieren ustedes llevar. Bueno, entonces, listos y preparados, respiramos suave, lenta y profundamente y vamos a empezar. Sentimos, doctora Berta, ¿cómo está la energía en este mes de febrero? Bueno, para todo se limpió, todo, porque sí estaba muy fuerte. Y en algunos hogares de donde ustedes viven, también la energía estaba media oscurita, media plomiza, feyonga, como dicen, ¿verdad? Entonces, pero con esto vamos a hacer que todo esto vaya a la vibración de usted para que pueda sacar algo positivo y sobre todo entrar en la sintonía de la armonía, ¿sí? Eso es lo muy más bien, importante. Doctora Berta, un aplauso. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos inmediatamente? Se pueden sentar, Jorge, doctora gracias. Berta, los invito a sentarse. Eso es bien importante. Vámonos con las plantas protectoras, que es interesante hablar de ellas. Yo le pregunto primeramente por la ruda. La ruda es una planta protectora y de qué manera la tenemos que poner, la tenemos que comprar, nos la tienen que regalar. ¿Cómo está esto? Bueno, la ruda es una de las reinas de las plantas protectoras para nosotros, porque la naturaleza nos ha dado precisamente, independientemente para todo lo que sirve, en la cuestión de sus principios activos, la ruda nos va a ayudar, fíjense bien, nos va a ayudar a quitar las vibraciones negativas que vienen del exterior, sobre todo del exterior. Por eso es muy importante que esta plantita hermosa y preciosa, fíjense bien, es robada o regalada para que tenga una muy buena función. Esta, la ruda la vamos a poner sobre todo a la entrada. Si ustedes entran, la van a poner en la mano derecha, en la pura esquinita de la entrada de su puerta principal, porque al pasar las personas automáticamente va a limpiar de la energía negativa.
En el consultorio tengo una experiencia muy grande. Cuando vienen personas muy enfermas, ¿qué creen que pasa con mi ruda? Pues entra la persona y en la tarde ya está marchita. Marchita, porque absorbió toda la energía. Acuérdense que la enfermedad es una energía negativa. La energía de esa persona. Lo mismo también aquellas personas que tienen vibraciones negativas de todo tipo, envidias, corajes, etcétera. Entonces, esto, al momento de pasar, la planta absorbe esa energía automáticamente para que no dañe su casa. Si en su casa hay muchos problemas, sobre todo la comida, que se agarran con round completos, por favor, póngala en el centro de la mesa una ruda chiquita y eso también le van a ayudar. Esto es lo que podemos ver que da la vida la ruda por protegernos a nosotros. Es una planta protectora y yo le llamo la reina de la protección, César. Perfecto. Vámonos a la que siempre utilizamos, la albahaca. La albahaca, ¿verdad? La albahaca es otra de las plantitas que también absorbe toda la energía. Porque fíjense muy bien, el albahacar es una planta olorosa. Esta la usaban mucho las abuelitas para poner los chiqueadores aquí, cuando nos dolían la cabeza. También nos va a absorber, ¿verdad? Y esta es la super reina de las energías negativas. Esa, la reina, habíamos dicho que era la anterior, y esta es la super reina, porque también nos va a ayudar a absorber completamente todo el campo energético negativo de las personas que entran en la casa. ¿Cómo la vamos a poner? La vamos a poner en la entrada de nuestra casa, en la mano izquierda. Entran ustedes y en la pura esquinita ahí. Para los negocios, muy bueno. Porque ahí, además de proteger, le da una buena vibración para que haya muchos clientes con muchas aptitudes y muchas cosas de poder comprar en ese negocio. Entonces, ahí nos ayuda mucho también para los negocios. Planta protectora que le llamo la super reina, el albahaca. El albahaca, aparte de que nos sirve por sus principios activos para estómago, etcétera, etcétera, la vamos a utilizar como una planta súper protectora en nosotros. ¿Verdad? Perfecto. ¿Y el romero, doctora Berta? El romero no debe de faltar, porque el romero, aparte de tener todo el montón de piquitos que tienen, es precisamente para que absorba toda la energía negativa. Es también una planta protectora. Y aparte de eso, nos va a ayudar a deshacer completamente cosas de malas intenciones, evitar robos inclusive también. Entonces, protege en nuestro hogar esta plantita. Y aparte tiene propiedades medicinales mucho, muy amplias por sus principios activos que tiene. ¿En dónde la tenemos que poner? Ese la podemos poner en el jardín, si usted tiene jardín. Si no tiene jardín, póngala en la ventana. Recuerden, vamos a poner en la parte externa, no a la entrada de la puerta de su casa, sino en el jardín. Si no tiene jardín, en la ventana. Uh-huh. Y si no, colgadita junto a la ventana. Ahí nos va a proteger en las dos áreas, entrada y ventana, que son dos puertas al exterior, uh-huh. ¿Verdad? Dos espacios abiertos al exterior. Entonces, perfecto. Eso. ¿Y para el dinero, Ceci? ¿Cuál es, doctora Berta? Dígame. La millonaria. La planta de la millonaria, esa también debe de ser regalada o robada. Esta no, plantita, pues mejor regalada. Sí, regalada, ¿verdad? Sí, porque dice, ay, no, robada, no. Como que no. Esta plantita nos va a ayudar sobre todo para aquellas personas en las cuales no les rinde el dinero. En los negocios también es porque llama el dinero. Su forma que tiene es precisamente de decir moneda. Y esta la debemos de tener cerca, en los negocios, cerca de la caja registradora. Yo les recomiendo que donde reciben el dinero, por favor, van a ponerlo hasta el fondo y en la mano, a mano izquierda, que es el área del dinero. Ahí guarde su dinerito y ponga una maceta
de millonaria. Y otra de las cosas que puede hacer usted es que si usted tiene sus guardaditos, ponga en una cajita y encima de la cajita póngale una millonaria para que le rinda bastante el dinero. ¿Cómo ves eso? Entonces, tenemos cuatro plantas protectoras, bueno, tres, y la millonaria que nos va a dar dinero totalmente, claro, abundancia, que tanto en tu casa, en tu oficina, en la empresa, en fin, es importante poner la millonaria. También le ponemos planta protectora para el dinero, ándele, mija, que nos proteja totalmente. Nos proteja. Ruda, albahaca, romero y millonaria. Y la millonaria. ¿Sí? Con estas cuatro plantitas ya la hicimos. No, pues ¿qué más quieres? Vamos a comprarlas. Además, estas plantas protectoras son muy baratas. Te las están vendiendo a 20 pesos, 25 pesos, 15 pesos. Vámonos a un vivero. En un vivero y ahí las vamos a comprar. Pónganlas, adórnenlas, cuídenlas, chiquéanlas, riéguenle. Denles besitos, háblenles muy bonito y dígale, hermosa plantita, tú eres mi protectora. Plantita hermosa, tú eres la que me vas a cuidar el dinero para que no lo malgaste. A ver, hay dos preguntas de esto. Del albahaca, le pregunta la señora González, me regalaron un albahaca, la puse fuera de mi casa, o sea, de la puerta de su casa, pero dice que se le secó, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volver a comprar otra. ¿Comprar porque otra? Quiere decir que esa ahí hay mucha entrada de mucha energía negativa. Compre otra, más bien no, mande a que le regalen otra albahaca, por favor. Y entonces ahí sí, hasta que dejen de secarse, ¿verdad? Cuando se cura todo eso y las vibraciones y agarra resistencia a la planta, se pone muy frondosa. Yo he visto albahaca así, grandototas, sí, muy bonitas, preciosas. El señor Topete le pregunta, doctora, qué bueno que está hablando sobre estas plantas protectoras. Yo tengo la ruda, albahaca y romero, pero ¿qué cree? Se me secan. Bueno, imagínese. Ay, a ver, cuéntenos si hay muchos problemas en su casa, tiene muchos problemas con las personas que lo visitan, tiene muchos problemas en su negocio o algo está pasando. Usted no se canse, siga poniendo esas. Que las siga reponiendo. Repóngalas en cuanto las vea tristes. Cosa muy importante, si se le seca o se le entristece la planta, inmediatamente usted llénela de amor y de energía y dígale muchas gracias por porque me has protegido. ¿Sí? Perfecto. ¿Verdad? La señora González dice, me regalaron una millonaria y muy chiquita, pero ahora la tengo como tipo arbolito. ¿Es bueno esto? Ah, claro, mija, ¿cómo anda la economía? Cuéntanos si anda muy bien la economía. Y si no, échale. ¿Y sabes qué? Para que te rinda más el dinero, ponle moneditas de esas de 10 centavos alrededor de la planta. Ándale, otro tip. Perfecto, otro tip. Muy bien, vámonos a las runas porque tenemos participación de nuestro público en nuestra multilínea 3330-1106-17400-906. La primera pregunta, sí, vámonos, Jorge. Mónica Rosales, 8 de agosto del 66, de aquí de Guadalajara. Eiguas. Eiguas te está indicando que tienes que ser paciente. Quiere decir que ahorita andas con mucha impaciencia. Esta impaciencia te está provocando problemas dentro de la familia. Ten cuidado, porque debes de resolver tus asuntos personales y después peleas. Guadalupe Camarena, 18 de junio del 75, en Facebook. Radio es el que se te aproximan buenos viajes con muy buenas perspectivas, ya bien sea de placer o de trabajo. Vas a encontrar muchos mensajes dentro de ese viaje o viajes que vas a hacer. Silvia Margarita Santiago, 19 de junio del 56. ¿Quieres saber en general? Sí, mira, generalmente aquí hay una ambivalencia en ti. O sea, te dices y te contradices, te deprimes y te vas a la alegría. Aquí te está diciendo que tienes que madurar en todos los aspectos, porque tienes que crecer y sobre todo necesitas el movimiento. El movimiento es el más importante de todos para que puedas salir adelante en esas situaciones que te están aquejando. Anaí Vázquez, 8 de agosto del 89, ¿cómo le va a ir este año, doctora? Pues mira, PER quiere decir que en este año vas a tener muchas cosas que hacer, sobre todo porque viene un renacimiento total en ti, en la cual cuentas con una fuerza extraordinaria para hacer esos cambios dentro de ti misma en
todos los aspectos, desde dieta, trabajo, propósitos y todo eso. Estás ahorita en este año en la sintonía de todos los cambios. César Escalera López, 2 de mayo del 75, ¿quieres saber cómo le va a ir en general? Hágalas. Te sale la runa que quiere decir que vas a tener que quitar y olvidar el pasado. Destrúyelo. Todo lo que pasó ya pasó. Todas las cosas feas y horribles que pasaste durante el año, desde hoy para atrás, bórralo. Bórralo, quítalo y nomás agarra la experiencia que tuviste tú, porque viene el renacimiento en ti y sobre todo eventos inesperados. Marcela Martínez, 31 de mayo del 72, en general, ¿cómo le va a ir? Marcela, te dice esta runa que se llama Isa, que debes de entrar en una pausa, pausa, pausa. No te aceleres tanto, espera el momento adecuado porque se están madurando todo ese montón de ideas que traes dentro de ti. Por eso es muy importante desacelerar el carro de tu vida. Ponte en pausa y empieza a examinar para que puedas salir adelante. Almadelia Esparza, 24 de enero del 71, ¿cómo le irá este año? Otilia, fíjate que viene una grandes ganancias durante este año porque van a haber resultados muy benéficos para ti en todos los aspectos. Ahí vas a tener que aprender, sobre todo, a mejorar y expandirte. O sea, expansión total para que puedas salir beneficiosa durante todo este año. Perla Centeno, 23 de febrero del 83. Feu es tu runa y esta runa te dice que vas a tener riqueza, se te anuncia buena entrada de dinero y sobre todo por todas aquellas los problemas y dificultades y lo que has sembrado. Lo que has sembrado vas a tener la cosecha porque vas a tener el éxito en todos los aspectos y vas a recoger todos los frutos porque le has trabajado duro y vas a hacer a salir adelante. Ofelia Ortega, 14 de diciembre del 64. Nautis te está diciendo, fíjate bien, que vas a identificar todos aquellos problemas que has tenido tú, que los ves reflejados en las personas. Y ahí tú ves los defectos de las personas, es tu sombra. Cúralos para que puedas salir adelante y tengas que hacer todos los cambios necesarios. Laura Castro, 3 de diciembre del 87. Laura, Eiguas. Eiguas te está indicando ya, fuera flojera, ya, fuera marasmo. Fuera todo. Fuera todo eso y muévete. Muévete porque es tiempo de transición, es tiempo de cambios, porque lo tienes que hacer. El que camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Así bravo. Es. Muy bien, doctora. Gracias. Su número telefónico para que acudan a sus terapias, a sus consultas, en fin. El 3613-7321, estamos a sus órdenes en Pedro Loza, 748, esquina con Arista. El correo electrónico es veral12@hotmail.com. Y estamos a su servicio de 9 a 1 de la tarde, de lunes a sábado. Así que los esperamos ahí. En cualquier forma de poder ayudarlos es por medio de la medicina natural. Independientemente de la medicina alópata que estés tomando, nosotros podemos ayudarte a mejorar, sobre todo en padecimientos crónicos. Tenemos las terapias, utilizamos cromoterapia, aromaterapia, masajes y electroacupuntura para poder ayudar a aliviar tus problemas que te aquejan. Así es. Muy bien, doctora. La señora Lidia Karina la manda a saludar. Muchas Qué gracias. Gusto de verla, que se ve guapísima. Ay, muchas gracias. Bien, bravo. Muy bien. Y tenemos más llamadas. Pati Ramos de Córdoba, Veracruz, nos manda a saludar. Saludos. Un aplauso. César Magaña Márquez, saludos y bendiciones. Lisette Medina, saludos a Jorge, que se ve muy guapo. Gracias. Adrián Martínez dice, saludos a todos los conductores y una felicitación a mí, que es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Adrián, feliz cumpleaños! ¡Que te la pases muy bien! Mónica Rosales, hola, buenos días, saludos al mejor programa y bendiciones. ¡Eso me encanta, Mónica! Un enorme saludo para la doctora Berta Ceci de parte de Cecilia Guerra Valadez y José Eduardo, que la ay, van a saludar. Lindo.
Besos y abrazos, pacientes. Eric Rodríguez García, saludos a todos en el estudio. Juan Antonio Tirado, saludos, dice Rosa Hinojosa Flor. Muchos saludos al programa de Arriba, Arriba Corazón. Corazón. Muy bien. Bravo. Gracias, doctora, que le vaya muy bien. Gracias. Nos vemos para la próxima semana, le toca a usted, porque el próximo jueves, aquí en su programa Arriba Corazones, cumplimos 15 años en Megacable, Megacanal, 15 años el programa de Arriba Corazones. Vamos a celebrarlo aquí exclusivamente a la hora del programa, transmitiendo las dos horas consecutivas, y nos visita nuestra madrina. Nuestra Virgen de Zapopan va a estar aquí con nosotros, se va a oficiar la misa, y después de ahí tendremos aquí parte de nuestros colaboradores para presentárselos, que platiquen con ustedes, en fin, tendremos muchas sorpresas para todos ustedes, regalos y todo lo demás para que nos acompañen este jueves que viene, 14 de febrero, Jorjito. Aquí estaremos, Ceci, compartiendo con todos. Y bueno, yo les quiero recomendar algo muy importante. Vámonos de vacaciones esta Semana Santa a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Ciudad Obregón, Sonora, les recuerdo, vamos a conocer en esta Semana Santa sus tradiciones en Cocorit. Déjese sorprender, porque esta ciudad es única en la Ciudad de México. Recuerde, es bien importante que sepan que apenas tiene 90 años de historia por su trazo lineal en sus calles, es la segunda mejor trazada a nivel mundial. Bueno, pues a comunicarnos inmediatamente, y tenemos vuelos directos, Guadalajara, Ciudad Obregón, Guadalajara. Comuníquese al 01-800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. El doctor George, bueno, pues tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Te ofrece gran variedad de especialistas para que tengas tus pies saludables de manera médica y clínica. A comunicarte ahorita en estos momentos al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Hotel Hostalia cuenta con 85 habitaciones para su descanso y relajación y 4 junior suite para convenciones, congresos, reuniones, celebraciones, lo que usted quiera, solamente Hotel Hostalia. Diríjase a Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque, teléfono 3880-7250. Hotel Hostalia, donde se crean las experiencias. ¿Qué le parece si nos vamos inmediatamente con Aye a nuestra sección de yoga para niños? Adelante con ella. Yoga para niños. Muchísimas gracias, Ceci, preparados para todos los chiquitos, así es que bueno, vamos a respirar profundo, vamos a abrazar nuestras rodillas, a estirar nuestra espalda, inhala por la nariz, exhala por la boca, puedes hacerlo 3 veces seguido, asegúrate que tengan correctamente la postura los niños y bueno, vamos a levantar un poco nuestros pies, lleva tus rodillas hacia tu pecho. Puedes ver un punto fijo al centro, en el piso o bien enfrente. Quédate ahí con mucha tranquilidad. Te recomiendo pongas un fondo de música tranquilo, que se puedan guiar, que ellos puedan tener un poquito más de tranquilidad al escuchar estos sonidos o esta música. Y vamos a bajar. Este ejercicio lo puedes practicar todos los días, te lleva mucha concentración, equilibrio y también fuerza. Vamos a trabajar un poquito con la respiración de los niños para mejorarla, sobre todo los niños que padecen asma, es ideal para ellos. Nos vamos a recostar, toda la espalda va bien, bien, bien colocada en el piso y la mirada del niño va hacia atrás. Vamos a levantar un poco la cabeza y a tratar de ver exactamente el piso, todo lo que hay atrás. Vamos a cuidar el cuello del niño. Este movimiento es muy despacio. En el yoga se evitan los movimientos bruscos. Vamos a hacerlo un poquito más marcado. Me voy a ayudar de los codos y voy a llevar mi cabeza hacia atrás. Con mucho cuidado, observen que lo estoy haciendo de manera muy lenta. Mi mirada va hacia atrás completamente. Me quedo ahí 20, 30 segundos. Está bien para los niños. Para empezar, no más.
y subimos despacio. Vamos a relajar aquí de 5 a 10 segundos respirando por tu nariz, exhala por boca y volvemos a mirar hacia atrás, es decir, vamos a inclinar la cabeza hacia atrás despacio hasta que los niños logren ver el piso. De 20 a 30 segundos, levantamos. Mucho cuidado con el cuello. Si ves que les cuesta trabajo, mete tú la mano en esta parte de su cabeza, en esta parte baja, y les ayudas a levantar con mucha sutileza. Ahora vamos a hacerlo colocando nuestra espalda para atrás. Esto es un poquito más difícil, pero los niños que logren hacerlo, pues perfecto. Es decir, la coronaria va sobre el piso y obviamente estás viendo, ¿no? Estás viendo todo lo que hay atrás, estás viendo completamente el piso y ahí te vas a quedar 20 segundos. 20 segundos máximo y regresas, descansas de esta forma. Puedes abrir los brazos, mover un poco tu cabeza girando hacia los lados y volverlo a hacer. Hazlo solo 3 veces. Puedes hacerlo 3 veces al día. Si tienes problemas para respirar, porque esta parte te abre el pecho, es una forma de darle un masaje y de poder activar toda la parte del pecho para tu respiración. Hazlo todos los días para que tengas esos beneficios y te ayudes. Repito, sobre todo para niños que tienen problemas asmáticos. Nos vamos a quedar en este ejercicio para cerrar. Como iniciamos, con mucho equilibrio, con fortaleza y con mucha tranquilidad. Así vas a terminar todos los días, practícalo esta semana, te va a hacer muy bien, hazlo con tus hijos y vas a ver los beneficios. Como siempre, todos los jueves en Yoga para Niños. Nos vamos a ir al otro lado del estudio porque si así tiene más allá. ¡Adelante! Oh, muchas gracias, Naye. Oigan, vámonos al centro de la columna vertebral. El centro de la columna vertebral es una institución médica bajo la dirección del doctor Eloy Obando Sanders, la cual se encuentra constituida y operando bajo la regulación de nuestro país, que a propósito del doctor Obando, hoy es su cumpleaños, lo mandamos felicitar, lo queremos mucho. Feliz cumpleaños, doctor Obando. Y bueno, pues les quiero también comentar que el centro de la columna vertebral tiene un tratamiento que consiste en 3 terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía. Primeramente, aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. A comunicarse inmediatamente, y les recuerdo que estamos en el Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla. A comunicarse porque tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. 01800 columna, 01800 columna, o bien visítanos aquí en Guadalajara en Avenida San Ignacio 123, Colonia Jardines de San Ignacio, 36 16 43 29, centro de la columna vertebral. Y bueno, pues vámonos inmediatamente a dónde, Clínica Dental La Zapopana. Clínica Dental La Zapopana, fíjese bien, el 10 de febrero cumple un año de vida y tenemos promoción. Escuche bien esto, fíjese bien, por aniversario de la sucursal Mariano Otero, a todos los pacientes nuevos que compren su membresía, se les va a otorgar un 5% de descuento extra en sus tratamientos realizados todo el mes de febrero. O sea, vas a tener el 55%, fíjese nada más. Inauguración de la clínica 10 de febrero. La promoción estará vigente todo el mes de febrero. Estamos en Avenida Enrique Ladrón de Guevara, 5450, local 1, Colonia Paseos del Sol. Hay estacionamiento propio. A llamar en estos momentos al 3801-8854 o bien manda tu WhatsApp al 3326-392688. Exclusivamente sucursal Mariano Otero. Para una sonrisa sana, Clínica Dental La Zapopana. Y la Piojería te está invitando y te comenta que tiene 7 sucursales en la Ciudad de México, 6 sucursales en Guadalajara y zona metropolitana, apertura, circunvalación en Guadalajara y arboledas en Guadalajara.
pues tenemos una promoción de lunes a jueves, hora feliz, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tú vas a pagar tu tratamiento por solo $550, el cabello hasta la cintura. Es muy importante que hagan mención del programa de Arriba Corazones. Aprovechen porque al finalizar tu tratamiento te van a entregar tu certificado libre de piojos. A comunicarse al 01-800-99-00-273. La Piojería, presente con nosotros. Salud. Bueno, pues ya estamos listos y preparados con el doctor Francisco Sánchez, nuestro neumólogo, tesorero de la Sociedad Jalisciense de Neumología y Cirugía de Tórax, que está listo y preparado para llevar a cabo un tema muy importante. ¿Cómo está, doctor? Aquí listo y preparado en este 15 aniversario del programa. Así es, para hablar la próxima semana. Para hablar de un tema que es poco común aún en el área médica, porque es difícil distinguir. Pero, digo, con las imágenes que vamos a ver, hasta para ustedes va a resultar un poquito más sencillo. Digo, es la telectasia es un colapso del pulmón que ocurre por una obstrucción de algún bronquio, que puede ser una parte del pulmón solamente o el pulmón completo. Digo, muchas veces se confunde, digo, en los médicos que no están familiarizados con esto, con agua en el pulmón, que ya hemos hablado de eso, derrame pleural, pero que es bien importante diferenciarlo porque el tratamiento es totalmente distinto. Digo, parte bien importante de esto es conocer las causas. Normalmente las personas que tienen atelectasia son personas que tienen problemas para moverse, dificultad en los músculos, dificultades neurológicas que ocasionan que la respiración no sea adecuada, que no se muevan bien las secreciones. Todos producimos secreciones o flema, ¿sí? Entonces, digo, prácticamente las personas que tienen este tipo de alteraciones son las que pueden presentar esto. Es frecuente también, por ejemplo, en los niños cuando aspiran algún cuerpo extraño que se localiza o tapa totalmente un bronquio y ocasiona pues el colapso del pulmón, es decir, que el pulmón no se infle por completo. Otra de las causas es la presencia de tumores, ¿sí? Otra de las causas es la compresión, cuando tenemos asociado la combinación de agua en el pulmón y atelectasia por compresión, es decir, el bronquio se comprime y no permite la inflación o que se infle por completo. De una vez que hemos tenido pues las causas, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer para tratarlo. Normalmente cuando no es una atelectasia que se ocasione por tumores, por algún cuerpo extraño, ¿sí? Prácticamente se pueden dar medidas generales, la rehabilitación pulmonar que ya hemos hablado también en alguna otra ocasión, es decir, enseñar al paciente a respirar, a que infle completamente su pulmón, ¿sí? A que pueda sacar adecuadamente la secreción. Digo, prácticamente esa imagen vemos lo que es un derrame pleural y lo que es un colapso pulmonar. La primera imagen es un paciente con atelectasia. Si nosotros vemos, prácticamente el pulmón donde está la mancha blanca está retraído, jala lo que es el pulmón sano. Cuando tenemos un derrame pleural, cuando tenemos agua en el pulmón, es muy similar la imagen, nada más que tenemos que ser cuidadosos, porque si ustedes observan, el pulmón que aparentemente está sano está un poquito más chiquito, está empujado, ¿sí? Precisamente por eso, porque es agua lo que está ahí y no precisamente un colapso pulmonar. Estas son algunas diferencias que nosotros tenemos que tomar en cuenta los médicos y que ustedes ya van a ver para que distingamos entre un derrame y una atelectasia. Esa es parte de un pulmón que está colapsado, prácticamente esto es por una tumoración, ¿sí? Que se localiza en esa parte del pulmón o en esa parte del bronco que ocasiona el colapso de la parte superior pues del pulmón. Digo, si nosotros vemos la tomografía, que es la otra imagen, se ve completamente distinto a lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es una imagen con un paciente con derrame pleural, que es muy similar, les digo, a la atelectasia, pero si nosotros observamos la imagen de la tomografía, que es la imagen que está del lado derecho, donde dice prácticamente derrame pleural, es totalmente distinto, es menos blanco, es menos denso, pues, que la imagen que habíamos visto anteriormente. Esto hace una diferencia muy significativa, ¿sí? Para diferenciar, pues, lo que es la atelectasia y un derrame. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que tenemos una obstrucción o algo que está obstruyendo, pues, el bronquio, en este caso, un tumor dentro del bronquio o un cuerpo extraño que se alojó, pues, que se aspiró y se impactó en un bronquio? Ya hemos hablado del estudio de la broncoscopía, que es un estudio invasivo, introducir un tubo por la nariz o por la boca con anestesia general y localizar dónde está la obstrucción para ver si lo podemos resolver. Muchas de las veces cuando es un tapón de moco lo podemos resolver. Cuando es un cuerpo extraño como eso verde prácticamente, que es el tapón de una pluma, de un paciente aspirado, prácticamente podemos retirarlo.
pero cuando tenemos un tumor como es el de la otra imagen, digo, prácticamente nos sirve para tomar la muestra, saber el tipo de tumor y dar un tratamiento dirigido. Prácticamente digo, en eso consiste la telectasia. Los neumólogos somos los que estamos capacitados para tratar este tipo de enfermedades, ¿sí? Y es importante, como les he hecho hincapié, diferenciarla de lo que es un derrame a lo que es una telectasia. Una telectasia, que eso es bien importante, por eso tienes que ir con tu neumólogo. Así es. Para que te hagan los estudios, las radiografías, en fin, y saber realmente qué es lo que se está presentando. Muchas veces solo con la radiografía podemos saber. Con eso ya lo sabes. Perfecto. Exacto. Muchísimas gracias, doctor, que le vaya muy bien. Listo y preparado. Listo. Recuerden, y preparado. La frase de este año, dice, ponte al día, la moda hoy es no fumar. No fumar, ponte al día. La moda hoy es no fumar. Ponte al día, la moda hoy es no fumar. Muy bien, doctor, me encantó. Que le vaya muy bien. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Adelante con esto. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una tarjeta SIM y 500,000 tarjetas SIM de 10 GB? Que una de ellas es para ti. Si eres suscriptor de Megacable, puedes ser de los elegidos. Te regalamos una tarjeta SIM de 10 GB con llamadas ilimitadas por 3 meses. Solo ingresa a megacable.com.mx. Sin contratos, sin compromisos. Limitado solo para 500,000 SIMs. Aplican restricciones. Tú ya conoces Norton Security. Lo que tal vez no sabes es que ahora al contratarlo te protege hasta 10 dispositivos entre computadora, tablet, laptop o celular. Tú decides. Megacable te ofrece Norton Security al contratar tu servicio de internet con planes desde $39.90 al mes. Protégete hoy mismo. El apasionante mundo de la industria automotriz. Desde un punto de vista experto. La cochera. Por Mega Canal. ¿Sabías que? ¿Sabías que los estadounidenses gastan en promedio $120 en regalos para celebrar este día? Los hombres invierten más del doble que las mujeres durante este festejo. Celebra el mes del amor con Arriba Corazones. La entrevista. Bueno, regresamos. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga con nosotros aquí en Arriba Corazones. Bueno, vámonos a Protección Animal. Como ya saben ustedes, están integrándose con nosotros en el programa de Arriba Corazones todos los jueves. Es muy importante estar hablando sobre temas, conocer a la gente de Protección Animal. Y hoy se encuentra con nosotros médicos veterinarios o tecnistas, el doctor Guillermo Korskowski, jefe del Centro de Control Animal. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias por acompañarnos. Por la invitación. Está también con nosotros la doctora Orieta Merlos, jefa del área médica de control animal. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, bienvenida. Gracias, buenos días. Gracias igual. Por acompañarnos, por gracias estar con por nosotros. La invitación. Bueno, ustedes pertenecen a esta área, platíquenos sobre la cómo poderse socializar respecto a esto, ¿sí? Bueno, un tema importante para nosotros es evitar la proliferación de perros callejeros, uh-huh. de perros abandonados. Sí. De ahí que tengamos campañas permanentes todo el año de esterilizaciones caninas y felinas. Tenemos funcionando ya un remolque en la colonia Villa Guerrero,
Trabajamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Yo siento que somos de los pocos centros de control animal que tenemos esos horarios. Y todavía un plus más, los domingos se hacen campañas de esterilización en la unidad de protección animal, en el Parque González Gallo. Uh-huh. Anteriormente se hacían en la vía recreativa, aprovechando el que la gente lleva comúnmente a pasear sus mascotas. Y quisimos acercar ese uh-huh. ese servicio más a la comunidad. Sentimos que con el horario de 8 a 8, yo siento que es muy accesible. La intención y nuestras metas para este año son hacer 10,000 cirugías. Se dice fácil, pero 10,000 cirugías, la verdad, que estamos sembrando para que a mediano y a largo plazo veamos mucho menos perros callejeros, menos perros abandonados. Fíjese que se me hace muy importante esto, toda la labor que están haciendo sobre todo, y que sepa nuestro público qué es lo que se está haciendo en Protección Animal Guadalajara, que esto es interesante, ¿no? Y que pueden acudir también. Ahora, este tipo de socializarse totalmente con ustedes, todos los servicios que están prestando en un momento dado, ¿son gratuitos? Es totalmente gratuito. ¿Sí? Y resaltar también, gracias al Centro Control Animal y a las campañas que se han tenido masivas de vacunación antirrábica canina, hemos mantenido al municipio de Guadalajara libre de rabia. Eso es muy importante, porque la verdad fue la razón de ser cuando anteriormente se llamaban antirrábicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. El trabajo inició precisamente atacando el problema de salud pública fuerte. Afortunadamente, gracias a las campañas de vacunación que se llevan conjuntamente con la Secretaría de Salud año con año, hemos mantenido al municipio de Guadalajara libre de rabia. ¿Cuántas campañas se llevan al año de Protección Animal Guadalajara? Bueno, las antirrábicas, dos. Dos. La Semana Nacional, que es en marzo, uh-huh. y otra campaña de reforzamiento en el mes de septiembre. Sí. Las son totalmente gratuitas también. Las esterilizaciones son prácticamente, les decía, de lunes a viernes y el extra que está el trabajo del domingo, donde está la doctora atendiendo personalmente todos los domingos. Se hacen alrededor entre 25 y 30 cirugías todos los domingos. Gracias a la demanda, tratamos de incrementar, pues, ¿sabes?, con más médicos, en el apoyo de más médicos veterinarios, para poder tener más cobertura. La doctora lleva una agenda, la verdad que agendamos, tratamos para una semana, y la verdad se van a 200 cirugías. Pero pensamos, bueno, que gracias también al remolque que ya está funcionando, tenemos próximo a llevar en función un segundo remolque que lo estaríamos colocando hacia el norte de Guadalajara, que sería en la colonia Rancho Nuevo, uh-huh. donde ya estuvo funcionando en algún tiempo con muy buenos resultados. Ahí estamos viendo los quirófanos móviles. Lo que tratamos es acercar el servicio a la ciudadanía y facilitarles el servicio, y reiterarles que es totalmente gratuito. Gratuito. Doctor, a ver, platíquenos, ¿cómo trabaja usted? ¿Cuál es su labor? O sea, aquí, como nos dice el doctor Guillermo, pues tiene saturada su agenda, ¿no? Sobre todo. Sí, así es. Recibimos muchísimas solicitudes, sobre todo en domingo, uh-huh. porque es cuando las personas pues no trabajan y pueden acceder. Pero pues el mes nada más tiene 4 domingos. Entonces, no nos damos abasto de las solicitudes que nos están uh-huh. haciendo llegar. Primero que nada porque es domingo, segundo porque es gratuito y el horario pues es muy flexible. Entonces invitamos a todas las personas a que nos tengan paciencia, vamos dándole las citas a todos, nadie se va a quedar sin servicio, pero los vamos programando mes con mes. O sea, que no se desesperen, van a tener su cita, pero, o sea, deben de guardar un poquito de conciencia en un momento dado, de que no me va a tocar inmediatamente, de que ya quiero la cita, ¿sí? Pero ahí lista en espera. Claro, hay personas que les urge, bueno, pues hay otros medios, o sea, uh-huh. pero si las quieren en domingo, sí va a ser un poco más lenta la Perfecto. Que les toque una cita, uh-huh. porque pues se llena, en cuestión de 2 horas se llenó la agenda, o sea, así de fácil. Muy bien, pues esto es muy importante. Agregarte, Ceci, dígame, comentarte, doctor, que queremos estamos próximos a llevar las campañas a las colonias.
muy bueno. Entonces, la intención es que nos garanticen que se hagan 100 cirugías en la semana, o sea, 20 cirugías diarias, que la experiencia nos ha marcado, bueno, que sí se han rebasado aún las... esa cantidad que nosotros proponemos. ¿Y las cirugías son rápidas, doctor? Entre 20 y 30 minutos. 20, dependiendo del tamaño de la... Si es hembra, son un poquito más tardadas, los machos son más sencillos. Sí, el macho es más sencillo. Pero el gato. Comentarles, bueno, que hace... En el 2010... tenemos que rogarle a la gente, la verdad, que convencerlas, sí, hacerle un labor de convencimiento para que esterilicen sus animales. Pero hoy día no, hoy, doctor. Hoy, la verdad, hoy ya todo es. Todo el mundo queremos llevar a nuestra mascota. Estas campañas han sido un éxito, la verdad. Sí. Si tú ves, ya vemos menos perros callejeros. Tenemos también nosotros el compromiso de recibir reportes de animales que andan deambulando en la vía pública. Nosotros nos encargamos de las perras que están en celo, animales lastimados, animales enfermos, que son llevados al centro de control animal, que son rehabilitados para poder darlos posteriormente al centro de integración animal para su adopción. ¿No? Lo que menos queremos es sacrificar, eutanizar. Nosotros hemos comentado, bueno, estudiamos medicina veterinaria para salvar vidas, para salvar a los animalitos y que estén en buenas condiciones. La verdad, ese es un compromiso que tenemos en el centro de control animal, que es... Yo siento que hoy por hoy es uno de los principales centros de atención y sobre todo el que mejor funcionamiento y rendimiento y metas ha logrado a nivel nacional. Fíjese que esto es bien importante. O sea, tomar conciencia. Si vamos a tener una mascota, la mascota ya es el primer lugar en la familia, ¿sí? Tanto para los niños, para el adulto mayor, para toda la familia, sobre todo. Pero hay que darles una buena vida, que tengan una salud perfecta para que puedan estar conviviendo con la familia al 100%, porque eso es bien importante, doctor. Es correcto. Entonces, se pueden dirigir con ustedes, están apareciendo en pantalla los números telefónicos para que acudan. Protección Animal Guadalajara, presente con nosotros. Muchísimas gracias, doctora, doctor Guillermo, muchísimas gracias, doctora Avieta. Gracias, felicidades. Y pues siga, doctora, con su agenda, no le hace apretada, pero nos da las citas, por favor. Gracias, me gustaría hacer una invitación a que toda la gente se anime a esterilizar a sus animales. No es nada más para evitar la reproducción, es también por evitar problemas de salud. En las hembras se reducen problemas de cáncer de mama y de matriz, y en los machos cáncer de próstata o de testículo. Entonces muchas veces me dicen, el mío es macho, no importa. No, también es necesario esterilizarlo por salud, por conciencia de no reproducir más. Muchos me dicen, mi gato... pues que tiene, que salga y embarace, pues no, porque trae enfermedades, trae pulgas. Entonces, pues todos se pongan las pilas y lleven a esterilizar sus animales. Muchísimas gracias, felicidades, gracias por estar con nosotros. Ya escucharon, mis muñecazos. Ahora sí, vámonos a nuestra sección de horóscopos chinos con Rosy Cabeza de Vaca. Adelante con ella. Horóscopos chinos. Hola amigos, pues iniciando horóscopos con el nuevo año, vamos a iniciar con el cerdito, que es el que corresponde a este año. Los años son 59, 71, 83, 95 y 2007 y por supuesto 2019. La gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. Ni tu peor enemigo puede dañarte tanto como tus propios pensamientos. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. La única diferencia entre ser feliz y estar deprimida es que la persona deprimida está pensando en lo que le falta y la feliz está agradeciendo lo que tiene. Tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. Caminos difíciles a menudo conducen a hermosos destinos. Conejo, 63, 75, 87, 99 y 2011. Recuerda, eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Dragón, 64, 76, 88, 2000 y 2012. La batalla más difícil que tendrás que pelear es entre quién eres ahora y quién llegarás a ser. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Nunca dejes que las cosas que quieres te hagan olvidar las cosas que tienes. Caballo,
66, 78, 90, 2002 y 2014. No mires hacia atrás con ira, ni hacia adelante con miedo, sino alrededor con atención. Cabra, 55, 67, 79, 91, 2003 y 2015. Todo logra empieza con la decisión de intentarlo. Mono, 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016. Nunca pierdas tu forma de ser, tu esencia, la humildad de tu alma, la voz de tu corazón y el respeto de ti mismo. Gallo, 57, 69, 81, 93, 2005 y 2017. Deja que las cosas vayan y vengan sin forzar. Lo que está destinado a permanecer, permanecerá. Y lo que no, se marchará de ti y solo será para tu bien. Y perro, 58, 70, 82, 94, 2006 y 2018. No siempre conseguirás lo que quieres, pero tarde que temprano, la vida te concederá aquello que te mereces. Y bueno, pues estos son los horóscopos de esta semana y nos vemos para la próxima, si Dios quiere. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, Rosy Cabeza de Vaca. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Un destino por descubrir, me sumo. Es una ciudad donde la gente es alegre, me sumo. Con más de 16 universidades. Es una ciudad donde fluye la información. Gente bonita y trabajadora. Y aunque a veces puede haber tormentas, el clima de tranquilidad siempre regresa. Me sumo. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite exceso, consuma frutas y verduras. ¿Sabías que mientras un pedicurista solo debe cortar uñas y retirar callos? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies. En Dr. George te ofrecemos una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. Consejo práctico. Los mosquitos que rondan en la noche pueden resultar muy molestos a la hora de dormir. Su sonido se vuelve desesperante después de un tiempo. Es sencillo encontrar la calma que buscas. Deja en tu mesa del dormitorio un vaso con un poco de vinagre y adiós a los zumbidos. Ginecología. Bueno, ya regresamos, mis muñecas, mis muñecazos. Fíjese bien, vámonos a nuestra sección de ginecología. Si en estos momentos usted tiene alguna pregunta que hacernos para la doctora Emma, participen con nosotros aquí al 3330-1106 y 17400-906 para que hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás, porque es bien importante hacer las preguntas para nuestra ginecóloga. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muy amable. Pues Ceci, vamos a platicar el día de hoy acerca de hipertensión en el embarazo, que desafortunadamente sigue siendo una condición muy frecuente en las mujeres mexicanas, sobre todo por todos los factores genéticos que tenemos, por el simple hecho de ser latinos y más aparte por todos nuestros antecedentes, que es muy marcado, muy, muy frecuente el que pueda presentarse hipertensión en el embarazo. Resulta que aquí lo más importante es identificar a la paciente que tiene o empieza a tener una condición de riesgo. Y sobre todo es bien importante, y ahora lo que le quería mencionar, la mujer embarazada no se cuidan la presión. Exactamente. Como que decimos, no, yo me siento muy bien, ando muy bien, ¿cómo vas en el embarazo? No,
perfectamente bien. Pero cuidado con la presión arterial, ¿verdad, doctora? Que puede ser una enfermedad silente. Y al último, al final del embarazo es cuando vienen las complicaciones. Muy malo, muy malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, platíquenos. Tenemos que identificar, por ejemplo, una paciente, si tiene un factor de riesgo, que sea con una enfermedad renal crónica, o aquella paciente que tiene una hipertensión crónica, estas pacientes las tenemos que tener con un control prenatal mucho más estrecho para nosotros disminuir el riesgo de que vaya a presentar preeclampsia en el embarazo, que es una de las enfermedades de hipertensión. Ahora bien, después de las 20 semanas es cuando se ha visto que puede presentar mayor riesgo las pacientes de que puedan tener como preeclampsia o bien hipertensión gestacional, por lo que debemos tomar estudios, siempre tener su presión que no sea por arriba de 140 sobre 90, es muy importante educar a la paciente, decirles que ante estas cifras deben ellas comunicárselos a su ginecólogo y acudir a un hospital para que se les pueda atender y realizar los estudios necesarios para descartar siempre una preeclampsia, ya que no solamente les afecta a ellas, sino también a su bebé y pone en riesgo el embarazo, sobre todo que pueden nacer prematuros los bebitos, pueden tener condiciones en que los bebés no crecen adecuadamente dentro del útero, por lo que es importante la identificación de estos problemas durante el embarazo. Doctora, entonces, cuando la mujer se embaraza, o sea, antes de embarazarte, tienes que checarte todo. Eso es bien importante. Sí, quiero embarazarme, se hace un chequeo general. La persona tiende a tener presión arterial alta, baja, en fin, o sea, se tiene que empezar a tener ya un control específico. Efectivamente. Nosotros, si ya sabemos el antecedente que en un embarazo previo o que ella ya es hipertensa crónica, haya presentado previamente preeclampsia o hipertensión, y ya nosotros podemos tener medidas de prevención para que en este embarazo no vaya a tener una complicación con eso. Ahora, a la mujer le da miedo decir, padezco de esto porque no quiero tomar medicamentos porque le puede hacer daño al producto. Efectivamente. ¿Sí? ¿Es cierto esto? Sí, efectivamente, siempre hay la tendencia a no tomar cosas o medicamentos que no estuvieran lo menos posible durante el embarazo. Sin embargo, el acercarse con el ginecólogo, el poderles explicar de nuestro lado a las pacientes qué problemas o pueden ocurrir si no toman cierto tratamiento, eso es muy importante. Eso es bien importante. Ahora aquí nuestro nutriólogo Jorge dice, la alimentación, ¿qué tan importante es la alimentación también para esto? Por supuesto, el hecho de que tenga una alimentación balanceada la mujer o la mujer embarazada, eso nos disminuye el riesgo de tener una hipertensión, a tener diabetes gestacional, ya que la diabetes gestacional también va muy ligada a una hipertensión en el embarazo o bien que pueda tener un factor de riesgo para preeclampsia. Por ejemplo, cuando se puede combinar, ahorita que lo menciona, una hipertensión durante el embarazo, igual con una diabetes gestacional. Así es. Y entonces ahí los cuidados para la mujer embarazada, yo creo que lejos del cuidado, la educación debería ser la base, ¿no? Para esto. Efectivamente. Ellas tienen que tener conciencia de lo que está pasando en ese momento, porque es mucho más fácil que la paciente lleve un régimen, un tratamiento, cuando ella está consciente de las posibles complicaciones que puedan pasar. Y esto es en conjunto con un nutriólogo. Efectivamente, tenemos que hacer un equipo con la paciente para que ella pueda tener un embarazo mucho más saludable, ¿no? Que esto es bien interesante, entonces, saber que realmente, o sea, es muy fácil decir, me quiero embarazar, pero padezco de esto, o sea, tienes que llegar con tu ginecólogo abiertamente y decirle, yo padezco de todas estas enfermedades, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Me puedo embarazar? O sea, para llevar un embarazo tranquilo, ¿no? Sobre todo, no que sea un embarazo que realmente dices, qué barbaridad. Así es, que de alto riesgo, ¿no? De alto riesgo, efectivamente. Vamos a disminuir los riesgos durante el embarazo para que pueda llegar a término, para que no esté en peligro la vida de la mamá ni del bebé. Okay. Perfecto. Doctora Emma, muchísimas gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y que se comuniquen para cualquier duda que tengan. En lo que les podamos ayudar. Gracias. Bien. Hasta luego. Aplausos. Oigan, vámonos
a Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. A ver, Jorge, ¿ya fuiste a Ciudad Obregón, Sonora? No he ido y conozco mucha gente de allá y me cuentan que es hermoso, que es una ciudad súper bonita. Aparte, todos los climas allá los tienen. Padrísimo. Sí, sobre sí, todo, sí. Oye, las tortillas de harina, la machaca, la cecina, los cortes. Eso sí, bueno. Los mariscos. Buenísimo. La carne de Sonora sí la he probado. He tenido la fortuna de que luego de repente viene gente para acá y nos traen. Qué cosa tan deliciosa. Es una carne súper rica. Muy rico. Pues vamos, ¿qué les parece a programar nuestras vacaciones de Semana Santa a Ciudad Obregón, Sonora? Hay vuelos directos Guadalajara, Ciudad Obregón, Guadalajara. A comunicarse al 01800-560-9500, www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, Sonora, un destino por descubrir. Dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco. Pie in the Sky, Pie in the Sky. Besos, galletas. Para este 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, ¿no se te antoja un beso así que se derrita, que lo muerdes y rico y sabroso, sí, con chocolate? Chocolate es lo más delicioso del mundo, y qué mejor que en Pie in the Sky. Buenísimo. Pues hagan sus pedidos, manden a hacer su pastel también. Estamos en Plaza Andares, sótano 2, teléfono 36110115, 36110115 de Plaza Andares, sótano 2. Estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the Sky, presente con nosotros. Vámonos a dónde, a los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave, y este año la excelencia toma su tiempo, ganador del Spirit Selection 2018 en el concurso mundial de Bruselas, gran medalla de oro y premio revelación a Campo Azul Diamante. Para mayores informes, diríjase al 3823-1738, 3823-1738, Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Bueno, ¿qué te parece, Jorge? Fíjate bien, nos vamos a ir hasta las instalaciones de Rancho Calderón, porque el ingeniero Heriberto ya está listo y preparado con más de este Rancho Calderón, de buenísimo, todo lo que hay de flores, plantas, que nos va a dar a conocer hoy. Adelante con el ingeniero. ¡Vamos! Ceci, me da mucho gusto volver a recibirlos aquí en nuestras instalaciones de Viveros Rancho Calderón, en el municipio de Tlajomulco, muy cerca de la zona urbana de Guadalajara, hacia el sur. En esta ocasión quiero hablarles de una planta muy práctica en su uso, que además representa ventajas cuando tenemos poco tiempo de atención en la casa, en el jardín, y que nos permite con la maniobra de la decoración hacer milagros extraordinarios. Les voy a hablar de las plantas crasuláceas o suculentas. Aquí en esta parte vemos un lote de estas plantas, muchas de las cuales son originarias de nuestro país, de las zonas áridas o semiáridas, pero curiosamente también hay algunas que son de zonas lluviosas, tropicales, no necesariamente desérticas. Pero lo común que tienen estas plantas es que evolucionaron con un sistema de tejidos gruesos, por eso se llaman crasas o crasuláceas, que les permite el almacenamiento de grandes cantidades de agua en su cuerpo y por lo mismo tolerar periodos prolongados de sequía o de descuidos en el riego. Algo muy importante incluso con estas plantas es cuidar que no haya excesos de agua cuando se les riega, o en el sitio donde se va a poner en el jardín, que no ocurran empantanamientos. Estas plantas son muy prácticas para tenerlas en el interior de las casas, siempre y cuando tengan suficiente luminosidad cerca de algún ventanal, alguna puerta que frecuentemente esté abierta, que tenga buena iluminación, o incluso ya no se diga en los domos. Ustedes pueden tener la opción de hacer trasplantes y arreglos como los que pueden ver en esta parte inferior, en donde a partir de una planta que pueden encontrar aquí en Rancho Calderón a un precio sumamente atractivo, hacer una decoración que con el tiempo les reditúe en una planta más grande, pero también auxiliada con algunos aditamentos para que le dé más colorido y valor ornamental.
estas plantas que ven ustedes aquí alguna vez estuvieron en una maceta o recipiente de cultivo y de ahí fue trasladada a una maceta decorativa, o incluso para quienes viven aquí en Guadalajara tienen la posibilidad de poder usar otro tipo de recipientes, utensilios o materiales obtenidos en Tlaquepaque, en Tonalá o en cualquier lugar de venta de artículos artesanales para poder hacer una decoración en la que combinan piedra, otro tipo de plantas y desde luego nuestras suculentas o crasuláceas. Estas suculentas o crasuláceas son de vida prolongada, van creciendo a través del tiempo por años indefinidos y es posible que con el tiempo se requiera hacer cambios o trasplantes hacia un recipiente mayor. Alguien puede en un momento dado estar reproduciendo estas plantas para sacar otras y poderlas disfrutar en otros sitios dentro de la casa. Pues así como estas suculentas, en Vivero Rancho Calderón tenemos más de 300 especies de plantas de donde pueden escoger para hacer decoraciones a lo largo del año. Me ha dado mucho gusto poder saludarte a ti, Ceci, y todos los televidentes. Nos vemos en la próxima. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Saludos a todos los de Rancho Calderón. Muchísimas gracias por toda esta explicación, que son muy, pero muy bonitas, totalmente. Y bueno, pues vámonos inmediatamente. Ya está listo y preparado Jorge. Sí, Irma de Zúñiga, presente con nosotros, está Susi. Adelante con ellos. Irma de Zúñiga, Makeup Art University, presenta. Así es, Ceci, muchas gracias. Ya nos acompaña el día de hoy la maestra Susana y Alexis. Hola. Está aquí con nosotros. Cuéntanos, Susi, ¿qué vamos a hacer? Como si yo fuera a poner a maquillar. Claro. Cuéntanos, que sí. ¿Qué vas a hacer? Sí, el día de hoy vamos a checar lo que es un maquillaje glamuroso para el 14 de febrero. Lo vamos ahorita a... le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para hacerlo todavía más más sexy, más sensual. Ahorita que la fecha estamos así como que el amor a todo lo que da. El amor está en el aire. Entonces ahorita vamos a checar con nuestra paleta de Irma de Zúñiga. Vamos a tomar los tonos que son tornasoles iridiscentes para dar un poco más de luminosidad a nuestra piel. Vamos a tomar un poquito de nuestro producto y aquí nuestra modelito Alexis nos va a permitir aplicar para que la piel se vea de una manera más brillante, la piel se vea lozana y de esta manera se ve hidratada también. Y nos va a permitir dar un pequeño brillo en todo lo que es la piel y se ve coqueto. Susi, para esto, ¿la persona ya requiere tener algo antes, una base? O, sí, esto haz de cuenta, esto lo puedes utilizar, esto es haz de cuenta, traigo mi base, pero quiero resaltarlo, se vale. Si no traigo absolutamente nada de base y quiero aplicarlo, también se vale, se ve muy bonito. Podemos utilizar, por ejemplo, mira, en lo que es el área de lagrimal, para resaltar un poquito, wow, lo que es la mirada. Ya traemos trabajado aquí con glitter, uh-huh, pero chécate, aquí ya nos cambia la perspectiva de nuestro ojo. Obviamente se nos va a ampliar, uh-huh, porque de esta manera yo estoy mezclando la textura del cosmético. Aparte, estoy utilizando tonos cálidos y fríos, que es lo que nos permite que nuestro ojo se vea más vistoso, se vea más coqueto y se vea amplio. Y cambia muchísimo la mirada, Susi. Totalmente, se ve coqueto, se ve elegante, así que para que el novio se la lleve a una cena especial. ¿Qué tal? Nada más y con cosas tan sencillas, tan obviamente con la paleta de Irma de Zúñiga. Claro, aparte nosotros estamos utilizando producto de muy buena calidad. Uh-huh. Les recuerdo, chicos, que acabamos de comenzar curso ahorita el 5 de febrero, el martes de 4 a 7. Todavía están en oportunidad de inscribirse, 3630-2922. Todos nuestros cursos son avalados por Irma. Ella los imparte, somos maestros certificados. Y mira, ahorita estamos aplicando gloss en lo que es el labio para que se vea más rellenito, se ve coqueto. Va a empezar también curso el día 2 de marzo. Uh-huh. Va a ser también maquillaje profesional de 4 a 7 y también de maquillaje profesional. Para que se inscriban, cualquier duda, llámenos por favor, 3630-2922. ¿Quién puede ir con ustedes, Susi? ¿Cualquier persona le interese?
con que tú ames el maquillaje, que tú dices, tengo conocimientos, no tengo conocimientos, quiero aprender, ya sé, pero quiero perfeccionar mis técnicas, también se pueden inscribir. Buenísimo, porque luego claro es bien que importante que la gente dice, oye, yo no tengo idea de cómo maquillar, sí, o cómo empezar, sí, sí, o cómo hacerle. Entonces aquí desde cero podemos iniciar. Desde cero, completamente. Y te digo, o sea, son clases personalizadas, desde la primer clase tú estás practicando. Entonces esto es padrísimo, contamos con muy buen material para trabajar, trabajamos nuestro cosmético de la mejor calidad, Atelier y Criolán, los cosméticos también de la maestra Irma de Zúñiga, también los pueden encontrar ahí, y pues ahora sí que no hay pretextos para no inscribirse. Exacto, entonces ya lo saben. Susi, por favor, los teléfonos una vez más, si alguien 36 30 29 22, búsquenos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Buenísimo, entonces fíjense, sí, con detalles tan pequeñitos, ¿cómo cambió? Totalmente. Ya pero se ve es como si hubieras hecho algo completamente distinto. Sí, esa es la magia de poder crear un maquillaje perfecto. Claro, aparte, la verdad, Irma se destaca mucho porque maneja perfectamente el color. Entonces ella te va a ayudar a perder el miedo a hacer combinaciones. Que tú dices, híjole, es que este color realmente yo no sabría cómo utilizarlo o dónde aplicarlo. No, no tengas miedo, o sea, todo se puede, todo se vale. Y fíjate, ahorita vamos a pedirle a Cristian, no, a Alexis, perdón, que voltee para acá. Fíjate, la piel ya se me ve un veto luminoso, no se ve cargado, no se ve la piel pesada, y eso es muy importante, que tú te sientas natural, que no sientas que se te está craquelando tu maquillaje. Obviamente también te enseñamos para que tú aproveches al máximo tu cosmético, que no estés desperdiciando, sino que con poca cantidad tú puedes lograr grandes resultados. Buenísimo. Entonces, Susi, muchísimas gracias, pues gracias, Alexis. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos con esto y contigo, Ceci. Irma de Zúñiga, Makeup Art University, presentó. Jorge, oigan, vámonos a Clínica Dental La Zapopana. Les recuerdo que Clínica Dental La Zapopana tiene para ustedes algo especial, la aplicación de brackets. Tenemos una promoción excelente para todo nuestro hermoso público y es bien importante que usted diga, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. Inicia tu tratamiento de brackets sin pago inicial, solo pagas $400 de tus consultas mensuales, únicamente en sucursal Mariano Otero. No aplica en pacientes que ya cuentan con brackets ni los estudios previos. En estos momentos, manda tu WhatsApp 33 26 39 26 88 o bien al 3801 8854. Estamos en Avenida Enrique Ladrón de Guevara, 5450, local 1, Colonia Paseos del Sol. Exclusivamente esta promoción, sucursal Mariano Otero. Para una sonrisa sana, Clínica Dental La Zapopana. Y vámonos inmediatamente, ¿a dónde? A La Piojería. Les recuerdo que La Piojería tiene 7 sucursales en la Ciudad de México, 6 sucursales en Guadalajara y zona metropolitana, Apertura, Circunvalación en Guadalajara y Arboledas en Guadalajara. ¿Y qué creen? Pues tenemos una promoción excelente. De lunes a jueves, hora feliz, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, tu tratamiento te va a costar solamente $550. Se te va a otorgar, ¿sí?, totalmente gratis después de tu tratamiento, un certificado libre de piojos. Entonces, en estos momentos, llamas tu cita al 01-800-99-00-273, dices tu ubicación y ya te dicen cuál es la piojería más cercana a tu domicilio. La Piojería, presente con nosotros. Hotel Hostalia presenta. Nuestra jefa de Relaciones Públicas, Hotel Hostalia, Sonia. ¿Cómo estás, Hola. Muñeca? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos empezando, ya terminando la semana, pero con mucho, mucho trabajo. Terminando la semana, sí. Ya finalizó enero, febrero viene muy bueno, con promociones, con todo para este 14 de febrero, Día del Amor, de la Amistad. A ver, platícanos, ¿qué tenemos? Hoy les traigo una promoción que les va a gustar. Uh-huh. Ya saben que se viene el 14 de febrero, así que si tienen una persona especial a quien hacerle ahí una sorpresita. Vamos a estar dando la suite en luna mielera. Ándale. Es decir, que incluye pétalos para adornar la habitación, fresas bañadas en chocolate. Uh-huh. Y una botella de vino espumoso. Todo eso en nuestra suite, así adornadita. Todo por $1,900 la noche. ¿$1,900 pesos? Sí.
Ándale, aquí está, ¿no? Es, aquí exactamente, está la habitación. Es esa, así. Esta es la habitación, vean todo lo que tiene. Uh-huh. Así no, como la ven, hombre, tal qué cual. ¡Qué barbaridad! Se ven deliciosas, ¿verdad? Vámonos, vámonos, ahí va, estamos viendo más. ¡Ah, esto me encanta! Eso es lo mejor. Ándale. Para que se relajen, se den un masajito. Oye, ahí va a estar padrísimo. Sí, 1,900 sí. pesos 1,900. Todo. Y al día siguiente tu desayuno. El desayuno incluido, ya saben, claro que sí. ¿Puedes a llamar? Ya, ya, ya. Esta promoción empieza a partir del sábado 16 de febrero. Ajá. Eso es muy importante. Y va a durar toda la quincena, o sea, del 16 hasta el 28. Hasta el 28, sí. Un buen regalo, ¿no? Sí, 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 no pueden ese día, pues bueno, tienen muchos más para que puedan venir con nosotros. El día que elijan. El día que elijan, nada sin ningún problema. Nada más tienen que hacer la reservación. Sí, eso sí es muy importante porque tenemos que tener la lista, con un día que nos hablen de anticipación, no hay ningún problema, con eso nos sirve a nosotros para tenerla preparada, para que nada más lleguen, nos digan, vamos a llegar a esta hora. Y ahí tenemos todo listo, hacemos la sorpresita y de ustedes se encargan después del masajito ahí en la tina de hidromasaje. Pero sin problema nos pueden marcar, también si tienen, ya saben, alguna junta, una reunión, una fiesta, una comida, cena, lo etcétera, que lo que necesiten, también nos pueden marcar al 3880-7250. Les podemos hacer una cotización sin problema, fechas, oye, tentativas, apartar, etcétera. Por ejemplo, uh-huh, antes ya, porque si uh-huh yo quiero hacer una fiesta en junio, julio, uh-huh, agosto, en fin, puedo ir a apartarlo, desde que ya me hagan un presupuesto, uh-huh, irte pagando, sí, sí, para sí que el día de la fiesta ya tengas ya todo pagado. ¿Cómo sí ves? Lo que hacemos generalmente es, ya que está todo decidido, se hace un contrato, en el contrato vienen fechas, ajá, para que obviamente los pagos sean cómodos, sea con muy tiempo, bien, sea relajado. Y ya el mero día solo se preocupen de divertirse. Pura diversión, sí, totalmente. Sí, sin problema. Cuanto antes nos llamen, también mejor para apartar las fechas, obviamente. Bueno, entonces, nada más tenemos a partir sí del 16 de la febrero habitación. Uh-huh. Suite, luna, mielera, que es lo que les comentaba, tiene fresas bañadas en chocolate, pétalos adornando la habitación y una botella de vino espumoso, como lo vieron hace ratito en las imágenes. Uh-huh. Todo por 1,900 pesos, dos personas y desayuno incluido al día siguiente. Muy bien. Muchas gracias, Sonia. A ustedes, saludos a todo verlos su personal. Claro que sí. Gracias, gracias, mi muñeca. Vámonos a esto. Adelante. Hotel Hostalia presentó. Y bueno, les quiero recordar que el doctor George, tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. La primera consulta con el 50% de descuento. Recuerden, ¿sabías mientras que un pedicurista se enfoca exclusivamente en embellecer los pies, las uñas? Bueno, con el doctor George atendemos podólogos profesionales habilitados para dar el cuidado médico y clínico de tus pies. Es muy importante que llamen ahorita en estos momentos, digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, la primera consulta con el 50% de descuento. A comunicarse al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Ahora sí, vámonos con Jorge a la sección de manualidades que nos tienen. Adelante. Manualidades. Gracias, Ceci. Ya estamos aquí con Laura. Laura, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Un jueves más para todos ustedes. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Mira nada más qué bonitos están. Unas flores, un arreglo bonito. ¿Para cuándo? Para este próximo 14 de febrero. Laura, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, el material es muy sencillo y muy económico, amigas, para que no se compliquen. Necesitamos una botella reciclable, de la que quieran, no la bonita, no la compren. De eso se trata, sí, ejercicio, esta manualidad bonita. Necesitamos una varita de árbol, de preferencia con varias ramitas, ajá, del jardín, que es lo que lo va a hacer lucidor. Necesitamos papel foamy, uh-huh, rosa o rojo, del color que prefieran. Necesitamos listones, uh-huh, necesitamos tijeras, necesitamos pistola de silicón y silicón. Perfecto, entonces, ¿lo primero que vamos a hacer qué es? Bueno, vamos a hacer un círculo. Uh-huh. Amigas, no se compliquen, agarren un vaso y hagan la circunferencia, uh-huh, ya que la tienen del tamaño que ustedes quieran. Lo que vamos a hacer son las flores. Entonces, miren, vamos a recortar de forma como olas, como onditas, para que salga con figura el círculo, que es lo que nos va a ayudar.
ayudar a darle forma a la flor. Ah, no lo estás cortando derecho. No, no es derecho, miren. Fíjense. Es haciendo una onda. Igual y la pueden recortar en picos, esgada, como quieran. Yo le fui dando una forma como ondeada, así es. Entonces, al final de nuestro recorte, vamos a empezar a formar la flor. Lo único que vamos a hacer es doblar. Con mucho cuidado, amigas, si gustan también pueden utilizar el pegamento para que no se quemen con el silicón, que es un poquito complicado. Entonces, Laura, pregunta, ¿pega igual el silicón frío que el silicón caliente o cuál tú recomiendas más? En el papel foamy sí, pueden utilizar cualquiera de los dos. Ok. Puede ser el pegamento frío y si necesitan de la ayuda de los hijos, pues ya no tienen problema con que se queme. Que se vayan a quemar. En este papel no hay ningún problema. Yo trabajo el caliente porque, bueno, ya estoy más familiarizada con ella, con él, y me gusta más. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos formando la flor, nada más dando pequeñas vueltas para formarla. Vamos a enrollar entonces. Lo vamos a ir enrollando, correcto. El tamaño de la flor ustedes lo van a determinar. Si gustan, pueden enrollar toda la flor o nada más una parte. Ok. Entonces, miren, aquí está ya la flor formada. Así está. Así queda la florecita. Yo traigo varias ya hechas. Esta es la forma que les va a quedar la florecita, ¿sí? Buenísimo. Entonces, miren, aquí tenemos el palito que recortamos del jardín. Es lo que les decía, hay que procurar que sea un palito que tenga varias uniones, que es lo que nos lo va a hacer lucidor. Y lo que vamos a hacer es ir pegando cada una de nuestras florecitas para darle forma, ¿sí? Ok. Y nos va a quedar de esta manera, miren. Aquí ya tengo varias pegadas y lo que estoy haciendo es pegándolas en cada una de las uniones. Laura, me gustaría que enseñaras esta. Lo que nos decías hace un momento de cortarla como en piquitos. En pico, exactamente. Ustedes le pueden dar la forma al recorte como gusten. Lo que le hagan al papel, al foamy, va a lucir, va a hacer que la flor salga lucidora, ¿no? Okay. Entonces, miren, vamos a ir pegando cada una de las flores en las uniones de nuestra ramita. Y al final, nuestra botella, vamos a hacer nuestro moño. Es un moño normal. Ok. Lo vamos a hacer doble. Ajá. Para que nos luzca. Este es un color de listón. Ok. Este sería el otro color de listón. Y ahí estamos dándole como un contraste. Si sería, tenemos uno que está como transparente, ¿cómo podría decirse? Pues sí, tiene como cierta transparencia. Así es. Y el otro pues está liso completamente. Correcto. Y ya que tenemos nuestras uniones, le vamos a pegar una florecita o un dibujito, lo que ustedes quieran, para darle vistosidad al moño. Buenísimo. Ya que está nuestro moño, lo vamos a pegar a nuestra botella. Entonces, miren, si alcanzan a ver, esta es una botella reciclable. Aquí ya la tengo yo pegada. Y ya que tengo todas mis flores pegadas a nuestra ramita, lo único que hacemos es ponerla. Bien, ¿qué tal, Aquí está. ¿Y cuánto nos gastamos? Oye, de veras, ¿cuánto cuesta esto? Pues, ¿qué te gusta? Probablemente tengamos nuestro listón ya en casa, nuestro papel foamy, yo le calculo unos 10 pesos. Buenísimo. Y las ganas que le pongas tú a esto tan sencillo, yo creo que la persona a la que se lo regales va a quedar más contenta. Ok, Laura, si alguien quiere contactarte, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, con mucho gusto. Tengo una página en Facebook, Crea GDL, o me pueden llamar a mi WhatsApp en mi celular 3335-828417. Buenísimo. Laura, muchísimas gracias por compartir con toda nuestra gente esto tan sencillo y tan práctico. Y volvemos contigo, Ceci. Gracias. Hasta luego, amigas. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues vámonos inmediatamente a comprar los mejores postres de toda la zona metropolitana y Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Qué creen? Para este 14 de febrero, manda a hacer tu pastel, compra tu pastel, el beso ese grandote para que se lo des a tu pareja y sobre todo lo puedas saborear conjuntamente. Recuerda que estamos con Pie in the Sky en Plaza Andares, sótano 2, teléfono 3611-0115, 3611-0115, sótano 2 de Plaza Andares. Estamos también en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pie in the Sky, presente con nosotros.
Y bueno, pues es bien importante que sepan, las comidas en casa son una oportunidad para que la familia se reúna y esté conectada. Las antiguas comidas familiares son cada vez menos frecuentes debido a las rutinas complicadas, pero la comida sigue siendo un componente clave para los momentos juntos. Y para esos momentos siempre debe de estar en tu mesa una Coca-Cola original o sin azúcar. Tú también disfruta y hazme ricas tus comidas con Coca-Cola y siente el sabor, porque con Coca-Cola es hora de juntarnos a comer. Coca-Cola, siente el sabor. Y bueno, pues vámonos con nuestro doctor, nuestro médico precioso y hermoso, el doctor Héctor Gómez Vidrio, nuestro endocrinólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ceci. Yo tenía mucho que no venía. No, sí, aquí estuvimos, tuve el gusto hace aproximadamente 15 días, como 15 casi días. Siempre sucede. Bueno, 15 días, muy bien. Y aquí estamos, como siempre, agradeciendo la invitación, la gentil invitación, Ceci. Muchas gracias. Mi muñeco, el tema de hoy. El tema de hoy es algo, un tema que nos inquieta mucho a todo el gremio médico y creo que más debe de preocupar a la población en general, que es lo que se refiere a las llamadas enfermedades crónico-degenerativas. Una enfermedad puede ser aguda, subaguda o crónica. Agudas son aquellas que aparecen bruscamente y tienen una evolución breve, usualmente en promedio de 15, 22 días, máximo un mes. Las subagudas, las que son un poquito más prolongadas, y las crónicas son aquellas que son a tiempo prolongado, inclusive a veces de por vida. Y es lo que nos preocupa, porque son enfermedades que muchas veces evolucionan silenciosamente, pero traen complicaciones muy serias. Como ahí tenemos en la pantalla, hay varias, pero las más importantes son la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial y las dislipidemias. Cada una de ellas hay que analizarlas así brevemente, que es lo que procuraremos hacer. En primer lugar, lo referente a la diabetes, pues recordemos que la diabetes, como todas estas enfermedades, no son curables, afortunadamente controlables. Hay primero que controlarlas y luego mantenerlas controladas. Dentro de la diabetes es una enfermedad muy compleja y que naturalmente muchas veces no se sabe que es diabética, y que hay que tomar en cuenta los antecedentes familiares, la obesidad y por supuesto todos aquellos factores que promueven el desarrollo de esta enfermedad. La diabetes, cuando no, hay diferentes tipos, la menos frecuente, que es la de tipo 1, que aparece en la niñez y la juventud, la diabetes tipo 2, la más frecuente en el adulto, muchos otros tipos de diabetes que son más raros, y la otra es la diabetes gestacional. Cuando la diabetes no se mantiene controlada, irremediablemente va llevando a complicaciones, lesiones a nivel de los ojos, lesiones oculares, lesiones sobre el corazón, lesiones sobre el sistema nervioso, el problema vascular, el pie diabético, las infecciones. Entonces, la diabetes lleva a complicaciones que primero merman la calidad de vida del paciente, hasta luego lamentablemente acabar con su vida. Otro tipo de enfermedad crónico-degenerativa es lo que corresponde a la hipertensión, es decir, la hipertensión arterial. Y hablamos de hipertensión cuando las cifras de la presión están, la sistólica o la presión máxima, que está arriba de 140, y la diastólica, que está por arriba de 80. Advierto que la presión sistólica es la presión que existe en las arterias cuando el corazón se está contrayendo, y esa contracción se le llama sístole. Y cuando la presión aumenta en las arterias durante la sístole, por eso le llamamos presión sistólica o máxima. La diastólica es cuando el corazón, el ventrículo izquierdo, se está llenando, se está dilatando, y por lo tanto es la presión que existe en las arterias cuando el corazón se está dilatando. Hay muchas causas de hipertensión, entre ellas precisamente la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, el alcoholismo, el estrés, los problemas de la gestación, como es la preeclampsia, la eclampsia. Entonces hay muchísimas causas de hipertensión arterial, pero a esta hay que detectarla y manejarla oportunamente, porque también se acompaña de múltiples complicaciones. Y finalmente, la elevación en la sangre de las grasas, que son el colesterol y los triglicéridos, que también esto tiene síntomas, y que también cuando no se controla, pues va llevando a complicaciones muy importantes, como son los infartos al corazón, la propia hipertensión arterial, lesiones a nivel cerebral, insuficiencia renal. Entonces son complicaciones muy serias. Así es de que estos tipos de enfermedades, las llamadas enfermedades crónico-degenerativas, hay que tomarlas muy en cuenta, hay que diagnosticarlas oportunamente y tratarlas básicamente. Desde luego, como le hemos comentado, estas enfermedades deben ser manejadas por un equipo médico multidisciplinario
pero básicamente, insisto, por el médico endocrinólogo. Endocrinólogo, que eso es bien importante, visitar a tu médico endocrinólogo. Gracias, doctor. Al contrario, Ceci. Que le vaya muy bien, mi muñeco. Felicidades. Muchísimas gracias. Saludos a la familia. Igualmente, gracias. Ceci. Gracias. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Un trazo perfecto es lo que necesitan tus cejas para destacar tus ojos. Resalta su belleza y hazlos más grandes con el lápiz de ceja Irma de Zúñiga. El diseño de su punta y su consistencia te permite tener el control y precisión perfecto que le dará personalidad a tu mirada. Utilízalo para nariz, ojos y labios. Conquista el trazo de tu maquillaje y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Tú ya conoces Norton Security. Lo que tal vez no sabes es que ahora al contratarlo te protege hasta 10 dispositivos entre computadora, tablet, laptop o celular. Tú decides. Megacable te ofrece Norton Security al contratar tu servicio de internet con planes desde $39.90 al mes. Protégete hoy mismo. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos. En cualquier sucursal de Oxxo de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión. En Megacable ya nada es igual. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una tarjeta SIM y 500,000 tarjetas SIM de 10 gigas? Que una de ellas es para ti. Si eres suscriptor de Megacable, puedes ser de los elegidos. Te regalamos una tarjeta SIM de 10 gigas con llamadas ilimitadas por 3 meses. Solo ingresa a megacable.com.mx. Sin contratos, sin compromisos. Limitado solo para 500,000 SIMs. Aplican restricciones. Oye, he llegado a un punto en donde yo necesito estabilidad. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet Xview y telefonía ilimitada juntos desde 240 pesos al mes. Tú te mereces Megacable. Nuestra sección de Actualízate, el doctor Rodolfo Servín ya está listo y preparado. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes, todo auditorio, como siempre. Mira, rápidamente, el día de ayer se dio a conocer un programa por parte del Infonavit que me parece muy interesante comentarlo con tu auditorio. Este programa se llama Responsabilidad Compartida y nace de un diagnóstico que hace el Infonavit donde se da cuenta que existen créditos que están tasados en veces de salario mínimo, que esto se cambió luego a las UMAS, y estos créditos han venido rebasando el importe que se les otorgó, es decir, una persona acreditada del Infonavit que viene haciendo sus pagos de manera continua y constante, resulta que debe más de lo que le prestaron. Uh-huh. Entonces, este programa consiste en que se va a cambiar tu crédito de que está en salarios mínimos a pesos, y además, si calificas, ahorita vamos a comentar los requisitos, te van a descontar el 55% del total de tu crédito. Y esto te va a beneficiar, ya que además de que vas a deber menos, también tus pagos ya van a ser fijos. ¿Quiénes participan en este programa? Personas mayores de 40 años que tengan su crédito al corriente, por lo menos 24 meses anteriores pagados de manera puntual, que tu crédito haya crecido más de 1.5 veces de lo que originalmente te prestaron, y hay que hacer un trámite muy sencillo a partir de marzo en la página de internet, y con eso puedes obtener estos beneficios. Perfecto. De todos modos, si hay alguna duda, doctor, se pueden comunicar. Claro que sí, usted, al 3122-3256, y con todo gusto podemos apoyarlos. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias por esta información muy importante, A ver, ya llegó Carlos en la sección de tarot. Jorge, vámonos a que nos lance. ¿Qué te parece la carta? ¿Cómo nos va a ir este mes de febrero? Buenísimo. Y tú tienes algo muy importante para nuestro público, sí, ¿no? Sí, también, regalitos. A ver, diles. Okay. Por parte de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, vamos a regalar 5 consultas y 5 medidores de glucosa. Únicamente llama y haz tu cita. Todas aplican, Ceci, únicamente consultas de primera vez, consultas de nutrición. 3563-6182, 35.
5563-6182. Entonces nos vamos rapidísimo. Entonces, para ver. Que se comuniquen contigo. Cinco consultas y cinco medidores de glucosa. Así es. Y que se comuniquen a qué teléfono. 3563-6182. Lo repito una vez más. 3563-6182. Hacen su cita y listo. Ahí gracias, Jorge. Ahora sí, adelante, Carlos. ¿Cómo nos va este mes de febrero? ¿Cómo estamos? 14 de febrero, bueno, Día del Amor y de la Amistad. Lo que sale es que el mes lo tenemos que aprovechar para concretar los proyectos o las ideas que traíamos. Es un mes para aterrizar. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Oigan, ¿qué creen? Mañana es viernes. Nos vamos a despedir. Campo Azul presentó.